paso a que se duele en el slot. Defensivamente hoy para mí fue un buen juego, independientemente de esa jugada en home. Creo que hicimos lo propio. Solano tuvo una buena actuación en la tercera base y una jugada muy buena de Angel en el high field. So, desafortunadamente no fuimos oportunos ofensivamente y el bullpen quizá falló en la comunicación. La serie es a 7, no a 9. No es lo mismo cuando tú arrancas perdiendo el primero. ¿Qué lectura tú le das a la serie a partir de ahora? No, para mí un juego no se parece al otro. Equipos empezaron bien y terminaron mal. Equipos que empezaron mal terminaron bien. Porque esta liga tiene eso en común, ¿no? Los equipos se vienen de atrás, los equipos juegan de una manera distinta cada día y bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Creo que hemos estado en situaciones peores que esta. Este es simplemente el primer juego de una serie final que si bien eran 9 juegos y te daba un poquito más de margen de error, ahora es 7, pero el equipo tiene la capacidad para revertirlo y para ir a Santiago y tratar de ganar el juego de mañana. Los muchachos están motivados, saben que esto no termina aquí y que se fallaron cosas que se pueden corregir y que mañana seguramente hay que hacer el ajuste. Tomando en cuenta que Santiago, es decir, el Estadio Cibao, el hogar de las Águilas Cibaeñas, ha sido un lugar muy difícil para ustedes en la temporada regular y parte del round robin, ¿están conscientes de lo que les espera mañana y con la presión de estar debajo en la serie 0-1? Bueno, son dos factores los que mencionas. Uno, lo difícil que es jugar en Santiago y dos, estar debajo en la serie. Pero lo importante es que los muchachos borren eso. Creo que en el round robin ganamos 2 de 3. Fuimos un equipo fuerte, ya anotamos, que para mí es lo más importante, anotar carreras y ampliar las ventajas cuando las tenemos. Y es eso, ¿no? Ir a Santiago con esa mentalidad, la mentalidad de anotar, la mentalidad de olvidarse quizá que estamos 0-1. Y como te repito, ¿no? Un juego no se parece a otro, así que esperar que los muchachos se tengan conciencia de eso y salgan de una manera agresiva para tratar. Luis, la decisión en home, después de la decisión de los árbitros, vimos que fuiste donde el umpire de home prácticamente a cuestionarlo, a discutir con él la decisión. Ustedes la vieron en la repetición también. ¿Qué fuiste tú a decirle al umpire en ese momento? Bueno, es una jugada un poco complicada de interpretar. Las Águilas hicieron lo propio y apelaron. Que no había salido, no había abandonado la línea del corredor. En ese momento veíamos nosotros la repetición, ya sabíamos que eso era lo que ellos apelaban y cuando se decreta quieto, quizá de pronto salía a apelar que sí lo había tocado. Pero el árbitro de primera o de segunda, Ramón Fesel, en ese momento me dijo que ya esa parte también había sido revisada y que no consideraban que le había pegado y eso había encantado que empezó. Prácticamente me inhabilitaba para hacer otro reclamo o una revisión posterior a eso.